Bienvenida familia dominicana, gracias por sintonizar, gracias por dejarnos entrar en sus hogares. Es para nosotros, como siempre decimos, y es así, un privilegio y un honor, además de un gran compromiso. En el día de hoy vamos a hablar de literatura, pero también vamos a bailar bachata con el chaval de la bachata que por primera vez visita este set. Y ha venido, señores, que parece un príncipe árabe. Ha venido desde Santiago, donde vive, para estar con nosotros en este día, para hablar de muchas cosas. Pero antes, y ustedes saben que tenemos nuestra causa, como dijo Edwin, también, y estamos en pelota, porque estamos en pelota. Pero ahora vamos a hablar de literatura, como dije yo. Y ella ha estado aquí en anteriores ocasiones. Es una española que, española argentina, porque su padre es... Fue un gran periodista argentino y un hombre de radio, pero Gabriela de Llanos ha desarrollado toda su vida en España. Sin embargo, desde hace unos años la hemos importado. El amor la trajo a nuestro país. Se ha dedicado a hacer un trabajo exquisito de talleres de escritura creativa, tours literarios. Incluso en su Instagram trabaja mucho con ortografía, con gramática, con literatura, enseñando a su público, a su comunidad. Un trabajo que a mí me parece extraordinario y que pronto vamos a tener aquí. Eso lo digo ya desde ahora, porque me recuerda mucho lo que hacía nuestro tío Mariano. Pero ella además es escritora. Y aquí estuvo presentando El Caserón de San Telmo. También estuvo presentando su primer libro, que fue una crónica sobre los últimos días de Facundo Cabral, ya que su padre trabajaba también con este gran artista. Y ahora viene a presentarnos Cuando Fuimos Inmortales. Bienvenida Gabriela de Llanos. Ella. Dos besos, gracias, como en España. Dos besos como en España. ¿Qué le hacemos? Qué gusto estar aquí. Desde que te conocimos, mira, ponte esto para que estés más cómoda. Vale. Desde que te conocimos hace varios años, nos quedamos enganchados. Fíjate cómo dije todo eso sin ni siquiera leer. ¡Oh! ¿Qué le pasó a mi micrófono? Sin ni siquiera leer tu presentación, porque es ya un tiempo llevamos un tiempo conociéndonos. Y yo he visto todo el proceso de tu desarrollo como escritora. Una de las cosas que más me ha interesado de tu vida es la disciplina que tú llevas. Sí, sí. La verdad es que después de 3 novelas, unos cuantos cuentos y mucho proceso creativo, me he dado cuenta, y mira lo que voy a decir que es muy fuerte, creo que la disciplina es incluso más importante que el talento. Creo que sin disciplina no podemos conseguir nada, ¿no? Yo creo que he visto mucha gente talentosa quedarse en el camino. Y he visto mucha gente que tiene voluntad, que tiene disciplina, que tiene rutina. Esa cosa a la que odiamos tanto, pero que es tan importante a la hora de terminar un proyecto, ¿no? Yo sin disciplina no hubiese podido terminar esta novela, y creo que nadie que tenga una buena idea, si no se sienta a escribir y a echarle las horas que hay que echarle. Yo tenía un horario de oficina, bueno, tú lo sabes, hasta sí. Me hacía promesas y decía, no puedo beber. Todo el mundo, no voy a beber porque no quiero no sé qué, porque mañana me levanto a tal hora, porque tal. Me ponía horario de oficina porque si no, creo que es muy difícil, ¿no? Mira, yo decía en tu presentación de las cosas que has hecho, y una de ellas es haber trabajado durante muchos años en la radio como periodista. El trabajo del periodista tiene mucho que ver con la escritura, pero no todos los periodistas son buenos escritores. No. En tu caso, el ambiente familiar, vamos a hablar de esta novela en un momento, pero a mí sí me gustaría saber cómo nace un escritor, de dónde nace. Mucha gente quisiera, es una de las cosas que dicen que para ser estar realizado, escribir un libro, sembrar un árbol, etcétera. Tener un hijo. Por supuesto. Ahí todavía no vas, pero no, ya no. Mucha gente... Ya ese tren pasó. Mucha gente quisiera poder escribir, y hoy en día vemos cómo hay mucha gente escribiendo de una manera, incluso ya los chats GPT están ayudando a crear escritores de la nada. Pero eso no viene así, ¿verdad? ¿El escritor nace o se hace? A ver, yo siempre digo que he tenido una suerte en la vida muy grande, y es la de descubrir mi vocación temprana. Yo creo que si tú descubres tu vocación joven, la vida es mucho más amable, ¿no? Por lo menos sabes el camino, sabes dónde está el norte, ¿no? Y yo desde muy pequeñita supe que quería hacer radio, porque, bueno, tenía a mi padre, como bien dijiste, mi padre era director de Radio Universidad de Córdoba, y en mi casa siempre había libros, había radio y había música, ¿no?
Pero por otro lado me di cuenta que me comunicaba mejor con la gente, aún amando la radio, si escribía. O sea, yo por ejemplo te quería decir algo a una amiga, a mi madre, a un novio, a mi padre, y lo escribía. Porque cuando escribes, entiendes. O sea, a veces digo que no escribimos para contar nada, escribimos para entender el mundo, ¿no? Cuando tú escribes, todo se organiza porque buscas la palabra correcta. Claro, básicamente es para entendernos. O sea, cuando escribes, comprendes, fijas, organizas. Por eso lo recomiendo para todo en la vida, aunque no sea un oficio. Aunque no llegue a ser un oficio. Pero fíjate, es interesante porque ella decía que es más disciplina que musa o inspiración, pero definitivamente tiene que haber algo ahí, además de la disciplina, en el caso para llegar a ser un buen escritor. Sí. Por supuesto, todos pueden ser escritores. ¿Sabes que yo creo, María Cela, que todos tenemos una historia que contar? Todo el mundo, la vida sí. Está llena de historias. Así y es. A veces hace falta solamente frotar las dos piedras y que salga esa chispa, esa ¿no? Chispa. Esa capacidad de fabulación la tenemos y con esa nacemos. Pero a veces todos queremos escribir, pero no nos sentamos o no sabemos las técnicas. Y ahí sí, yo soy una gran fan de los talleres de escritura creativa. Hice muchos como alumna, imparto muchos como profesora, porque creo que es bueno saber la técnica, porque esto no deja también de ser un oficio, ¿no? Exactamente. Es un oficio que tiene sus reglas. Que tiene sus reglas, tiene su receta, ¿no? Independiente de la inspiración y la musa. A mí me gustaría que habláramos ahora de esta novela. Nosotros presentamos la otra vez El Caserón de San Telmo. Yo la leí. Maravillosa novela que todavía la seguimos recomendando. No sé si la tienen todavía en Casa Cuesta. No, ya tiene que comprarse por Amazon o en todas las librerías que tengan página web. Pero El Caserón de San Telmo es una buena novela, pero es una novela más nostálgica, tranquila. De repente he empezado a leer esta cuando fuimos inmortales, que yo creo que tenemos la fotografía por ahí. Sí. Es cierto que tenemos la foto de la portada. Exacto, maravillosa. Me gusta la portada creo que es muy, muy maravillosa. Fuerte, ¿no? Cuando fuimos inmortales, y esta es una novela muy dura, con un lenguaje que, independiente de que tiene que ver con una época, es muy duro, sí. Es completamente distinta. Primero explícame de qué va la trama para que el público comprenda. Es la historia de Peter Rus, que en la ficción, por supuesto, es la estrella del rock de los años 90 en España, y desaparece el día del concierto más importante de su carrera, el 1 de septiembre de 1997. En el Vicente Calderón. El primer español en llenar el Vicente Calderón en el año 97. Y bueno, 23 años después él vive en Londres, en una casa en Belgravia, en un barrio muy, muy, muy pijo, ¿no? De Londres, malherido, inválido. Y pues le está buscando su hija. Su hija tiene 23 años y quiere conocer su historia. Eso hace que se produzca una reunión entre todos los personajes que satelitaron alrededor de esta estrella del rock. Y bueno, pues allí salen un montón de cuentas a relucir y se descubren un montón de verdades que quizás hubiesen estado mejor escondidas, ¿no? Y todos esos personajes son citados por el mismo protagonista, el cantante de pop rock. Estuve viendo, no vamos a develar mucho, pero sí a mí me llama la atención la forma en que se ha narrado este libro, porque normalmente tú sabes quién narra el libro. Aquí en este libro vas pasando de un personaje a otro, todos narran. Todos hablan, pero todos narran. Y hablar a través de un hombre, y de un hombre hasta malvado. Tan canalla, ¿no? En España le dicen canalla o macarra, podríamos decir malvado, de malos sentimientos, pero a la vez vulgar, grosero. Para una mujer es fue fácil, todo un reto. Tú tuviste que hacer un trabajo de investigación. Tuve que caminar los bajos fondos y la turbia. No. A ver, fue un reto. Fue un reto porque, como dices anteriormente, siempre he escrito desde el punto de vista de una mujer, ¿no? Y esto era meterme en la piel de un hombre, de un varón, de un tío muy, muy oscuro, de un tío que está macerado en el dolor, ¿no? Yo pienso que es muy canalla, que es muy duro, pero también porque su vida ha sido muy, muy oscura y muy dura, ¿no? O sea, tiene sus motivos, ¿no? Sí. Pero además, siempre hay motivos. Siempre hay una explicación que no justifica, ¿no? Pero no. Una manera de entender el personaje. Uh-huh. Entonces tenía que meterme en eso, ¿no? En la piel de un hombre de 27 años, de los años 90, porque como tú has vivido en España, lo sabes, la jerga va evolucionando, va cambiando un montón. Entonces tenía que ser noventero, tenía que ser noventero músico y tenía que ser, pues, muy canalla, ¿no? Entonces había que meterse en esa piel. Pero episodio a episodio voy cambiando de punto de vista. Entonces hay un punto de vista que lo narra la exnovia, otro la madrastra, otro el mejor amigo. Yo voy pasando y digo, ¿y ahora quién es que está hablando? Pero hay algo que la hace
que le quita un poco de pesadez, que le quita un poco de dureza, de crudeza, vamos a decirlo así, que es la música. Sí. Y me pareció interesante, es la primera vez que veo una novela, no sé si han habido otras novelas, que se combinan con un playlist y que tú puedes incluso escuchar cada episodio, cada capítulo empieza con una canción, una estrofa de una canción, y tú puedes poner esa música y todo aquel que sobre todo en España y en Madrid particularmente, que vuelve a esa década, va a recordar y sí. va a revivir las cosas que vivieron, la forma de hablar, la música, la cultura que se respiraba, los aires que se respiraban en esa década. Sí, bueno, lo de la música me parecía muy importante primero porque, bueno, el protagonista es un músico, ¿no? Además, claro. un músico muy particular. A él le gustaba el Britpop, el pop británico, la Cool Britannia, o sea, Oasis, Blur, The Verb, ¿no? Odiaba el pop en español, decía que no podía haber nacido en un país donde se bailase la Macarena, ¿no? Él tenía esa cosa, ¿no?, con ser español, ¿no? Pero sí es cierto que la música nos lleva a una atmósfera que era donde yo quería llevar al lector, ¿no? Yo creo que cuando leemos no queremos sentir que estamos leyendo, queremos sentir que estamos viviendo dentro de ese universo que ha creado el autor para nosotros, ¿no? Entonces, creo que no hay nada que te lleve más a un momento, a una emoción y a un sentimiento que la música, ¿no? Para mí la música es fundamental. Es más, yo no concibo la vida sin música, ¿no? Y creo que era muy importante, además, que cada una de las canciones que cito, que con la que comienza cada episodio, tenga que ver con la emocionalidad del personaje, ¿no? Tú escogiste la década del 90 porque fue tu década. Sí. Y uno dice, esos fueron mis tiempos, que eso es incorrecto. Mis tiempos son estos también. Pero de alguna forma, la adolescencia o la primera adultez te marca. Sí. Lo que tú escuchabas, la gente con la que te juntabas, lo que estudiabas, sí. Los viajes que hiciste, te fueron forjando la personalidad que a lo largo de las décadas luego se va puliendo, pero ahí está la base. ¿Fue por eso? Sí, bueno, además... ¿Esa es tu década? Sí, lo dice mi personaje, dice la identidad se construye cuando somos jóvenes. De hecho, se llama Cuando fuimos inmortales por eso, ¿no? Porque es esos años entre los 20 y los 30, no. cuando sientes que puedes con todo, que te vas a comer la vida como un sándwich, que puedes caminar por los bordes de la vida, ¿no? Y no sí. te va a pasar nada. Esa sensación luego la vamos perdiendo, nos vamos dando cuenta que la vida es finita, pero en ese momento no nos damos cuenta, ¿no? Y sí, es mi época, y además es una época como de una juventud consciente, ¿no? Porque creo que hay muchas etapas importantes en la vida, ¿no? La niñez, ¿no? La adolescencia, y luego ese momento entre los 20 y los 30, que las decisiones que tomas van a ser tan determinantes luego en el futuro, y lo más interesante es que en ese momento no lo sabemos, ¿no? Así es. Para terminar, tú haces un trabajo interesante a través de tu Instagram. Yo incluso sí. estuve motivando a que te sí. fueras por una línea. Es verdad. Porque aquí hace falta, hay mucha confusión. Voy a decir que tengo siempre mensajes de María Cela. Vamos a poner esto, tienes que decir no sé qué, que la gente sí. no utilice, ya se descarga en conmigo. Castellano. Porque hay que reconocer que tenemos una cruzada con la ortografía, que eso es muy bueno, o sea, y me gusta porque en eso vamos compañeras, ¿no? Ahí con la espada diciendo, queremos que la gente escriba bien, tenemos un idioma muy bonito. Demasiado. No lo perdamos, hermoso. Vamos a cuidarlo, vamos a utilizar la palabra correcta, vamos a utilizar bien los signos de puntuación, que es lo que te preocupa mucho a ti también, y eso es importante. Claro. Demasiado hermoso, que vale la pena, y ustedes deben seguirla. No sé si está puesto el Instagram de Gabriela a lo largo de esta entrevista, ha estado puesto para que la sigan y puedan aprender no solamente sobre literatura, como decía yo al principio, también gramática, ortografía, como ella está explicando, y las formas gramaticales, cómo se deben usar, cuáles son los errores más comunes, y no dejes de hacerlo porque realmente es muy interesante. Y por último, tú vives en Puerto Plata, escogiste República Dominicana como tu hogar, te casaste con un dominicano, uh-huh. un empresario dominicano. Toda esta novela tan madrileña sí. y tan de época, la escribiste desde Puerto Plata. Para que ustedes vean, sí, señores, sí, la imaginación sí. a dónde nos Pero puede llevar. Pero tú la tienes que haber entendido muy bien, ¿no? ¿Cómo nos puede trasladar? Yo sí entendí mucho de muchas. De la jerga, ¿no? De la jerga, de las acepciones, de todas estas palabras, pero la mayoría de la gente aquí va a necesitar buscar. De hecho, me has dado una idea muy buena y dije, es verdad, qué pena, porque tenía que haber puesto un glosario para que claro. la gente pudiese ir entendiendo. Es verdad que es muy local, que es muy noventero, y es cierto que la gente quizá por el contexto va a entender todo, pero bueno, van a tener que hacer el esfuerzo de buscar, ¿no? Una mujer tan de mundo se siente feliz ahí en ese rinconcito de Puerto Plata acompañando a su esposo, como ahora dicen. Me siento muy bien en República Dominicana, me siento muy bien allí en Puerto Plata. La verdad es que me habéis recibido todos fenomenal, me siento muy yo en casa. Puerto ¿no? Plata. Y creo también, yo lo sé, que te gusta y invito a todo el mundo a que venga a Puerto Plata, porque de verdad que es una maravilla de sitio. Pero sí, sí es verdad que creo que uno
va construyendo, ¿no? Su propia, su propio espacio. Y habiendo vivido en tantos sitios, porque yo viví en Argentina, o sea, en Buenos Aires, en Caracas, en Madrid, ahora aquí, creo que uno acaba siendo más de ciudades que de países, ¿no? Porque tienes una mezcla de cosas. De hecho, cuando me entrevistan en España, digo, por eso este acento tan de Valladolid. Sabes que Valladolid es el lugar donde mejor se habla el español, ¿no? Y digo, pues al final ya no sé qué acento tengo, ¿no? Ni soy de aquí ni soy de allá. Como decía el gran Facundo. Querido Facundo Cabral. Gracias, Gabriela, por haber estado con nosotros. ¿El libro se puede obtener a partir de cuándo se va a poner en circulación acá? En la puesta en circulación, digamos, la puesta de largo va a ser el 29 de marzo en la encuesta Libros. Pero ya está el libro en la librería Cuesta. Ya está. Y también en Cuesta. Amazon y en la Casa pues del vayan Libro a buscarlo. Cuando fuimos inmortales, van a conocer, se van a entretener, se van a intrigar, van a sufrir, van a reír. Se van a enfadar. Y se van a molestar también, claro está. Pero vamos a. Pero también a todos aquellos de la década de los 90 recomendado, porque aquí hay mucha gente que seguía esa música, ese rock británico y la música que le gustaba tanto. Sí, además, a una tu generación que fuimos la última generación analógica. No, y eso es interesante. Y es interesante la combinación de la generación X con la generación Z, porque la hija es una centennial. Entonces, el encuentro también de dos generaciones que además tienen sus temas el uno con el otro. Hemos hablado nosotros mucho de eso también. Sí, muy interesante la novela. Recomendada, señores. Hacemos una pausa y cuando regresemos tenemos con nosotros a Anderson Humor. Ahora, claro, el recuento de las noticias a modo de humor en esta semana. Gracias, Gabriela, por haber estado. Muchísimas gracias. Hasta luego.